el doctor Don Agustín. Buenos días, Don Agustín. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, más o menos. Vamos a darle una revisadita, a ver cómo anda su corazón. Los pulmones. Tiene que guardar reposo, Don Agustín. Y tomarse sus medicinas. No se las quiere tomar, doctor. El patrón es muy necio. Y siempre que se las quiero dar, me manda a volar. Ya, Petra, ya no es para tanto. De esta no me muero. Y como dice el dicho, mala hierba nunca muere. Ay, patrón, no diga eso. Está bien, está bien. De cualquier manera, tiene que tomarse sus medicinas. Es por su bien. Petra, ¿suelta esta receta? No se preocupe tanto por este viejo. Y gracias. Vamos, doctor. Petra, Don Agustín está muy mal. Su enfermedad va de mal en peor. ¿Qué podemos hacer, doctor? Por desgracia, nada. Solo nos queda esperar. Imagínese si se muere el patrón, doctor. ¿Qué va a ser de todos nosotros? Hay mucha gente que depende de él. Él siempre ha ayudado a todos los necesitados. Lo sé, Petra. Pero solo un milagro lo puede salvar. Avísame si algo pasa, por favor. Está bien, doctor. Yo ahorita mando por las medicinas. Daniel, muchacho. ¡Qué milagro que vienes por aquí! Pues ya ve, Don Pepe. Vine a dar una vuelta. ¡Qué bueno! ¿Ya era tiempo? ¿Tú solo te la pasas encerrado en el rancho? Pues ni modo, Don Pepe. Tengo mucho trabajo. Oye, y hablando del rancho, ¿cómo está Don Agustín? ¿Supe que se enfermó? Desgraciadamente así es, Don Pepe. A eso vine al pueblo, a llevarle unas medicinas. Hace unas horas lo revisó el médico. Y desgraciadamente, el diagnóstico no es muy alentador. Esperemos que se alivie, pues de lo contrario, mucho lo echaríamos de menos. Yo todavía le debo un dinero. Y gracias a él, pude poner este changarro. Bueno, Don Pepe, yo me retiro, pues como le dije, solo pasé por las medicinas y pasé a saludarlo. Qué bueno, muchacho, que te vaya bien. Vuelve pronto. Gracias. Daniel, ¿por qué tan tarde? Pues, ¿qué estabas haciendo? No, ni te bajes del caballo. Mira que te tienes que regresar al pueblo. ¿A qué, nana? Don Agustín me dio esta carta. Me dice que tienes que ir al correo y ponerla hoy mismo, que es urgente. Romina Fierro, ¿cómo será la hija del patrón? Pues, ¿quién sabe? Nadie la conoce. Don Agustín dice que la tiene estudiando en el internado. Y él llegó solo aquí a la región. ¿Y la esposa? Don Agustín dice que se murió, que por eso tiene a la hija en el internado. Pero ya basta de chisme. Ándale, ándale, córrele. Está bueno, Petra. De regreso pasaré a ver a Lorena. Sí, me saludas a la familia. Córrele ya, ándale. Está bueno, Petra. Así lo haré. ¿De qué te ríes, maldita bruja? La muerte anda cerca, muchacho. Se aproximan muchas tragedias. Muy pronto este valle se teñirá de sangre. Estás loca, maldita bruja. ¡Así me dicen los del pueblo! Pero pronto se darán cuenta de que están en un error. ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! A ver, Don Agustín. Aquí traigo sus medicinas. Y dale con las medicinas. Yo solo cumplo órdenes del doctor. Ya ve lo que dijo. Sí, mujer. Medicinas. Reposo. Como si no tuviera tanto trabajo en el rancho. ¿Y Daniel? ¿Dónde anda? Mi niño se fue a dejar la carta que usted mandó al correo.
y fue a ver a la novia. Esos muchachos ya deberían de casarse. Y antes... Virgen Santísima. Patrón, que no vuelva a decir eso. Es verdad, Petra. Sé que estoy mal, pero me niego a aceptarlo. Solo le pido a Dios que me dé tiempo de ver a mi hija Romina. Hace tanto que no la miro. Ay, patrón, ahora sí anda bien trágico. Mire que usted se va a componer y va a tener muchos años de vida. Y va a disfrutar con ella. Ya lo verá. Que sea lo que Dios diga. Descanse. Me mandó llamar, patrón. Así es, Daniel. Acércate. Quiero que consigas la gente necesaria para que levantes la cosecha y te hagas cargo de venderla. Pero patrón, yo no sé de ventas. Y además, traeremos casi el mes para levantarlas. Y para ese entonces, usted ya estará bien para que busque el cliente. No, Daniel. No perdamos el tiempo. Ya lo que te digo. Además, ya hablé con Petra. Y le dije que de hoy en adelante tú tomarás las decisiones tocante a lo que tenga que hacer en el rancho. Mientras llega mi hija Romina. Y a propósito, tengo una carta. Quiero que la pongas en el correo. Así lo haré, patrón. Será lo que usted dice. Ahorita mismo voy a poner la carta en el correo. Gracias, muchacho. Sí. Daniel. Sí, patrón. Ya que vas al pueblo, pasa por la oficina del notario y dile que quiero hablar con el escribiente. Se lo diré, patrón. Toña, ya te dije que no andes corriendo. Ahí en la escuela la busca una muchacha preguntando por usted. ¿Y quién es? No sé. Vamos a ver. Buenos días. ¿Usted es la señora Petra? Sí, ¿qué se le ofrece? Me llamo Susy y soy la enfermera que le encargaron al doctor. Ah, sí. Usted viene a quedarse, ¿verdad? Sí, señora. El doctor ya me dio las instrucciones y los medicamentos para el paciente. Toña, enséñale su recámara. Dale. Gracias. Don Agustín, aquí lo buscan. Siéntese. Qué bueno que viniste, Isabel. Petra, déjanos solos. Y que nadie nos moleste. Como usted diga. ¿Cómo te ha ido, Abel? Bien, don Agustín. ¿Y usted cómo se siente? Mal. Por eso te mandé a buscar. Sé perfectamente lo grave de mi enfermedad, aunque todos digan lo contrario. Tratando de ser, de sienta bien. Pero solo yo sé lo que siento y por eso quiero hacer mi testamento. Como usted quiera, pero al hacer el testamento no quiere decir que uno se tiene que morir. Y a usted le quedan muchos años de vida. Lo ves, tú también tratando de consolarme. Pero te lo repito, solo yo sé lo que siento. Además, aquí mucha gente lo necesita. Bueno, en fin. Yo estoy aquí a sus órdenes, usted dirá. Está bien, escribe. Espera, muchacha, ¿a dónde vas? Es hora de darle sus medicamentos a don Agustín, señora. Vas a tener que esperarte. Don Agustín ordenó que nadie lo molestara. Está ocupado con una persona. Está bien, esperaré.
Bien, don Agustín. Todo está en orden. Recuerda del... el sobre cerrado que te di. Entrégaselo a mi hija, Romina, en cuanto la mires. Sigue mis indicaciones. Por tus honorarios, habla con mi contador. Su hija no tardará en llegar. Ya verá. Eso espero. En fin, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué haces? Te estuve esperando en el comedor. ¿Por qué no fuiste? Es que me entretuve leyendo una carta de mi papá. Últimamente te escriben muy seguido. Qué bueno que se acuerdan de ti. En cambio a mí, hace mucho tiempo que no recibo correspondencia. ¿Quién sabe qué pasará? No te preocupes, pronto sabrás de tu papá. Fíjate que en la última carta que me mandó mi papá, dice que está muy enfermo y que tendré que ir a verlo. Lo siento mucho, espero que se alivie pronto tu papá. Pero vamos, es hora de clases. Sí, yo también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sigue don Agustín? Está agonizando. El doctor está con él. Este es el final que tenía que llegar. Y como ustedes saben, no fue por falta de atención médica. El doctor está haciendo todo lo que está a su alcance. Si la enfermedad de don Agustín es una de esas que no tiene cura. Siéntense, esto va para largo. Doctor. Lo siento mucho por la noticia que le voy a dar. Pero don Agustín acaba de fallecer. Lo siento. Lo siento, muchacho. Daniel, ahora sí vas a tener que cumplir con las órdenes del patrón. Pero yo no sé qué hacer, Petra. Por favor, usted dígame. No te preocupes. Yo te voy a decir lo que se hace en estos casos. Encárgate de todo, muchacho. Y que pasen las cuentas a mi despacho. Así lo haré. Ni la hija de don Agustín, ni sus luces. Pobre muchacha. Se va a llevar una desagradable sorpresa. ¡Otra vez tú, Celia! Por ese camino muy pronto llegará la maldad. Y con la muerte de don Agustín vendrán más. El valle se teñirá de sangre. ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! Ya me lo habías dicho, maldita bruja. Tengo cosas más importantes que hacer. No quieren entender. No quieren entender. Pero muy pronto se darán cuenta de que están en un error. Gracias a todos ustedes por venir a darle cristiana sepultura a don Agustín. Que descanse en paz. Así sea, así Dios sea. Lo tenga en su santa gloria. Así sea. Así sea. Doña Petra. Doña, ya te dije que no andes corriendo. Tiene visita. ¿Y ahora quién es? Pues no sé, mejor voy a estar a ver. Esta ya no estará esperando. A ver, vamos. ¿Quién es usted? ¿Y qué se le ofrece? Usted debe de ser Petra, la sirvienta. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Yo soy Petra y ella es... No importa quién sea ella. Yo soy Romina Fierro. Bienvenida, señorita. Y lo siento mucho, pero su padre... ¿Qué? ¿Que mi padre ya murió? ¿Que ya está en el hoyo? Sí, señorita. Y su padre dijo que... Lo que haya dicho el viejo, eso es tiempo pasado. Lo que importa de hoy en adelante es lo que yo diga. ¿Entendido? Entendido, señorita. Quiero que mandes por mi equipaje que está en la estación. Ahorita mismo, señorita. ¡Ey, tú! ¿Cómo te llames? Prepárame el baño. Sí, patrona. Ahorita mismo.
Lo dijiste bien. Y que te quede muy claro, aquí, yo soy la patrona. Con permiso, patrona. ¡Chato! ¡Chato! Ve a buscar a Daniel. Tienen que ir corriendo a la estación por las maletas de la señorita Romina. Ella ya está aquí. ¡Santa Petra! Entra, no te quedes allí como tonto. Tú debes de ser Daniel, ¿o me equivoco? No, señorita, no se equivoca. Soy Daniel Juárez. El viejo me decía en sus cartas que su capataz se llamaba Daniel. Y por sus informes, sé que eres honrado y trabajador. Pero eso ya lo veremos. Estoy a sus órdenes, señorita Romina. ¡Patrona! ¿Oíste? ¡Patrona! Así es como deben nombrarme todos. De acuerdo, patrona. Como te darás cuenta, traigo muy poco equipaje y necesito comprar muchas cosas. Mandaré llamar al contador para que le dé lo que necesita. ¿Dónde está el contador? En el pueblo. No lo llames. Mañana iremos a verlo a primera hora. ¿Y qué esperas? ¡Fuera de mi vista! ¿Qué tal, Daniel? Sí, hermano Julio. ¿Y esta señorita quién es? Esta señorita es la... Esta señorita es la hija de don Agustín Fierro. Y para todos sus empleados del viejo, ahora soy la patrona. Mucho gusto, señorita. Yo soy... Ya sé quién es usted. Y déjese de protocolos. Y vamos al grano. Vine a que me dé dinero. Al único que estoy autorizado para darle dinero es a Daniel. Esas fueron las órdenes del finado Agustín Fierro. Mire usted cómo se llame. Quiero que sepa que lo que haya dicho el viejo, eso es tiempo pasado. Ahora soy la patrona y soy la que ordena. Mire, muchacha, su padre me pagaba para llevar la administración del rancho y nunca le fallé, ahora menos le fallo. Lo seguiré haciendo hasta el día que se lea el testamento. Y si necesita más información, vaya con el notario. Él le explicará mejor. ¿Con qué esas tenemos? Está bien, iré a ver ese notario. Buenos días. Disculpe, pero al saber de la muerte de mi padre, salí deprisa del internado y traje muy poco equipaje, por lo cual necesito comprar muchas cosas y no tengo dinero. Lo comprendo, muchacha, pero el que puede solucionar tu problema es el administrador y... Ya venimos de ahí. Él me mandó con usted para que me explicara mejor. Empezaré por entregarte esta carta que te dejó tu padre y me pidió que te diera en cuanto llegaras. Pero esto es inaudito. ¿Cómo pudo haber hecho esto el viejo? Mi padre. ¿Usted sabe lo que dice esta carta? Desde luego. Esa carta tiene la misma fecha en que hizo su testamento. Y todo es oficial y confidencial. Y ya que está aquí, mañana iré al rancho a dar lectura a esa carta en presencia de los empleados principales. Pero esto no puede ser. Necesito dinero. Lo siento, eso será hasta mañana. Gracias por asistir mi llamado. Ya déjese de palabrerías y vamos al tema. Quiero que pongan atención a esta carta que don Agustín le dejó a su hija Romina. Querida y única hija Romina,
Te dejo esta carta pensando que ya no te volveré a ver. Quiero que sepas que el testamento que dejo no se leerá hasta un año después de mi muerte. Y esto es con el fin de protegerte. Firma tu padre, Agustín Fierro. Vaya, vaya. Ahora resulta que la dueña de todo esto, ahora resultó solo ser una arrimada. No lo tome así, señorita. Usted tendrá el dinero que quiera, solo pídaselo a Daniel. No, señor. No estoy de acuerdo con esas estupideces que escribió mi padre. Iré con las autoridades competentes. Usted podrá hacer lo que quiera, pero a ustedes les aconsejo que por ningún motivo dejen el rancho hasta que se dé lectura al testamento. Que la pasen bien. Gracias, gracias. Bien, señor capataz. No me queda más que comer de su mano. Señorita, yo... ¡Tú nada! Y ya basta de estupideces. Necesito dinero y punto. Hay otra cosa. Que a nadie se le olvide. Que aquí yo soy la patrona. ¡Petra! ¡Petra! Diga, señorita. Patrona. Que no se te olvide. Patrona. Diga, patrona. ¿Dónde está el capataz? Daniel salió desde esta mañana al campo. Búsquenlo. Y dígale que venga inmediatamente. Ahorita mismo se lo mando a buscar, patrona. ¿Qué se le ofrece, patrona? Llévame a recorrer el rancho. Quiero conocer todo lo que me pertenece. Pero, patrona, eso está muy lejos. ¿Y usted? ¿Y yo qué? Haz lo que te ordeno. ¿Pero qué no se da cuenta qué tan retirado está eso del rancho? No hagas preguntas estúpidas. ¡Y haz lo que te digo! ¿Qué? ¿Nunca has visto una mujer con pantalones? Claro que sí, patrona. Iremos por este lado. Son terrenos de mi rancho, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces qué hace ese ganado ahí? Pertenecen al rancho, patrona. Y solo es una pequeña parte. Por el monte hay mucho más. ¿Y qué hacía el viejo con el ganado? Se vende una parte cada año. ¿Y aquella choza de quién es? Ahí vive una mujer. Nadie se acerca por ahí. Todos le tienen miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A la dueña del jacal. Por aquí todos la conocemos como la bruja Celia. Con que la bruja Celia, ¿eh? Bien, regresemos al rancho. ¿Qué diablos eres tú, mugrosa? ¡Apártate de mi camino! No, muchacha. El camino no es tuyo. Tendrán que pasar muchos acontecimientos antes que recibas la herencia. ¿Tú qué sabes de mí, mugrosa? ¡Apártate de mi camino! ¡O te arrepentirás! A mí no me intimidas con tus desplantes de grandeza, ni me asustas. Porque yo sé muy bien quién eres. Tú no sabes quién soy. Yo soy Romina Fierro, la hija de Agustín Fierro. Y ahora soy la patrona, la dueña de todo esto. ¿La patrona? ¡La patrona! Las cosas están saliendo mejor de lo planeado. Es el momento de ganar mucho dinero. Yo lo que estoy pensando es en esa maldita muchacha que me dejó medio cojo. Me las voy a cobrar, ya lo verás. No, eso olvídalo por el momento. Además, tenemos otra misión. ¿O ya se te olvidó lo que escuchamos en la comisaría? Que ella es la dueña del rancho más grande y prolífero de toda la región. Y además, ha de tener mucha gente que la proteja. En fin, tenemos mucho trabajo. ¡Vámonos!
Comisario, comisario. ¿Qué se te ofrece? Ando buscando trabajo. ¿Qué es lo que sabes hacer? Conozco los trabajos del campo. Ahorita hago lo que sea. Pues no pareces muy del campo. Pareces más bien de la ciudad. Pero vamos a ver en qué te puedo utilizar. Sígueme. Ya no soporto a esa Romina. ¿Qué te hace? ¿Darte órdenes? ¿Para eso es la patrona o no? No son las órdenes, Lore, sino como las da. Además, creo que me tiene coraje por las órdenes que dejó don Agustín en la carta. Y ella no puede disponer de la herencia hasta un año después de la muerte del patrón. No te preocupes, el tiempo vuela y pronto quedarás libre de compromisos. Y hablando de tiempo, ¿cuándo nos casamos? Pues por mí mañana mismo, pero como tú sabes, es tiempo de cosecha y todo el mundo está ocupado, especialmente tú. Pero si quieres, mañana hablo con mis padres. Está bien. Daniel, ¿estás contento? Claro, bastante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa. Buenas tardes. ¿Te gustan tomar asiento, por favor? Sí, gracias. Gracias. ¿Y a qué se debe el honor de su visita? Bueno, pues como ustedes sabrán, Daniel perdió a sus padres y familiares en un accidente. Yo soy la única persona que lo procuro y en esta ocasión me pidió que viniéramos a pedir la mano de Lorena. Pero ofréceles algo de tomar, mujer. Claro que sí. Gracias. Pues nos da mucho gusto, es una satisfacción muy grande para nosotros. Y si Robledo está de acuerdo, claro que sí, nosotros aceptamos. Pues yo solo quiero la felicidad de mi hija. Y si ella está de acuerdo, no nos oponemos. Solo pido que se haga con todas las de la ley. Claro. Todo se hará como usted diga, don Miguel. Y gracias por aceptarme. No te preocupes, muchacho. Te conocemos. Sabemos que eres un muchacho honrado y trabajador. Bueno, el próximo domingo iremos a ver al cura. Digo, si Lorena está de acuerdo. Claro que sí, mi amor. Lo que tú digas. Gracias. Pues salud. 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 Salud por los futuros esposos. ¿Dónde está Daniel? Quiero hablar con él. Daniel salió al pueblo, patrona. ¿Y por qué diablos no me avisó? Él sabe muy bien que soy la patrona y debe de pedirme permiso antes de salir del rancho. En este caso no lo creo, patrona. Hoy es domingo y la mayoría de los trabajadores tienen el día libre. Pero Daniel no tiene días libres. Para eso es el capataz. Usted lo ha dicho, patrona. Daniel es el capataz y él mismo dispone de su tiempo. Y más ahora que está arreglando lo de su boda. ¿Su boda? ¿Dijiste boda? ¿Y con quién se va a casar? Con su novia Lorena, claro. Pero espera que él regrese y le explique. Con permiso, patrona. ¿Con qué se va a casar? Eso lo veremos. ¡Comisario! ¿Qué pasa, Robledo? Tienes que hacer algo. ¿De qué se trata? Que alguien me pegó por la espalda y se llevaron parte de mi ganado. Parece que esto va en serio. Ya tengo varias denuncias sobre lo mismo. Pues yo te veo muy tranquilo. ¿Qué acaso esperas que los cuatreros vengan y te digan? ¡Hey, comisario! Nosotros somos los cuatreros. Tranquilo, Robledo. Ya tengo lista toda mi gente. Mañana mismo vamos a salir a peinar la zona. Yo mismo me voy a encargar de eso. Pronto tendrás noticias, no te preocupes. Pues eso espero. Thank you.
pensaste. ¡Daniel, Daniel! ¿Qué pasó, Chato? ¿Por qué tanto grito? Están muertos. ¿Quién? Pues don Antonio, su esposa. ¿Pero qué les pasó? ¿O quién las mató? ¡Vamos, habla! No lo sé. ¡Rápido! Hay que avisarle al comisario. Dios mío, te los en tu gloria. ¿Dónde diablos te metes? Nunca estás cuando uno te necesita. Disculpe, patrona, pero yo no sé cuándo usted me necesita. Además, ya sabe dónde encontrarme. Mi trabajo está en el campo, no en la cocina. Bueno, está bien. Quiero que mañana me acompañes al pueblo. Está bien, patrona. Estaré listo. Buenos días. ¿En qué puedo servirles? Tengo entendido que mucha gente le debía dinero a mi padre, por lo cual pienso cobrarles. Pero para eso necesito una lista con nombres y cantidades. Ya le dije la vez pasada, no le daré información. Hasta después de leído el testamento. Y le dije que si necesitaba dinero, que se lo pidiera a Daniel. Bueno, ¿es usted estúpido o qué? ¿Qué no se ha dado cuenta? Que yo soy la única heredera de todo lo que poseía el viejo. Mire, Romina, o como se llame, nadie viene a mi oficina a insultarme, mucho menos un aprendiz de patrona, ingreída y prepotente. Para su información, aquí estuvo el comisario y le dije lo mismo, pero como usted es la heredera y con tal de no verla por mi oficina, le daré la lista que me pide. Y después lárguese. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Pero mira, ¿quién es esta muchacha tan bonita? Soy Romina Fierro. Y vengo a liquidar una cuenta que usted tenía con mi padre, Agustín Fierro. Ahora soy la patrona. Mucho gusto, señorita. Tenía ganas de conocerla. Déjese de lambisconerías y vamos a lo que vine aquí. Pero es que... No me interrumpa cuando yo estoy hablando, viejo estúpido. Pero miren a quién tenemos aquí. ¿Te acuerdas de mi muñeca? ¡Mírame cómo quedé! Por tu culpa, pero ahora me las vas a pagar. ¡Quietos o se mueren! ¡Ahora fuera de aquí, borracho! No te conozco ni sé quién eres, pero por defender a esta maldita, lo vas a pagar muy caro. Ya nos encontraremos. ¡Vámonos, muchachos! Siempre que vienen esos hay problemas. Le doy un mes para que liquide la cuenta. Y si no, me quedaré con la cantina. Vámonos, Daniel. Después vengo, don Pepe, a echar una platicada. Que te vaya bien, muchacho. Adiós. Vuelve pronto. Daniel, espera. Diga, patrona. En todo el camino, no dijiste ni una palabra. No tengo nada que decir. Sus asuntos son sus asuntos. Entonces, ¿por qué me defendiste en la cantina? Cualquiera lo hubiera hecho. Es un deber como ciudadano. Y bueno, si no se le ofrece otra cosa, hasta mañana, patrona. Ranchero estúpido. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, Pepe. Sí, no faltan problemas, ya ves. Ah, esos no faltan siempre. Siempre ha sido lo mismo. Mira qué tranquilidad. ¿En qué te puedo servir, Robledo? ¿Que ya cambiaste la comisaría por la cantina? ¿Qué se te ofrece? Y me habían dicho que no servías para nada. Fíjate lo que hablas. No se te olvide que ahora yo represento la ley. ¿Sabes? Yo sospecho algo de ti. Pero ya lo sabré a su debido momento. O agarras esos cuatreros, o yo mismo me encargo de que te quiten el puesto, que por lo que veo, te queda grande. No te confundas, Robledo. No creas que por la amistad que llevamos, me vas a faltar al respeto, como se te antoje. Ni me vas a enseñar a hacer mi trabajo.
Acuérdate que ahora yo soy el comisario. Entonces desempeña tu trabajo, que para eso te pagan. Comisario estúpido. Vámonos. Está bien, patrón. Sirve otra copa, Pepe. Seguro, con mucho gusto. No les haga caso. Estoy triste. Daniel, quiero que me acompañes al pueblo. Precisamente iba para allá, patrona. Cuando usted diga. Bien. Vamos, en el camino platicamos. Y hablando de pistoleros, esos que vienen ahí sí lo son. Creo que tendremos problemas. Mira, Tecolote, lo que nos encontramos. Vaya, vaya. Si es la patrona con su pegoste, vamos a darles un susto. ¿A dónde tan deprisa, muchacho? Apártense del camino. No queremos problemas. ¿Y tú, guapo, si me dejas pasar? No, nomás te dejo pasar, bonita, sino te acompaño donde tú vayas. Pues no necesito perros guardianes como tú. ¡A un lado, estúpido! ¡Maldita traidora, te maté! ¡Quieto! ¡Levanta las manos! ¡Ey, tú! ¡Por delante! ¡Quedaremos un paseo! ¿Qué pasa aquí? Ahí tiene esos malvivientes, comisario. Ya que usted no limpia de rufián en la región, lo haré yo. ¿Y a estos? ¿De qué se les acusa? De asaltantes. Nos quisieron robar. Mentiras, comisario. Él nos desarmó y nos trajo a la fuerza. ¡Maldito cobarde! ¡Diga la verdad! ¡Quieta, muchacha! Para castigar está la ley. Que no se te olvide que aquí yo soy el comisario. Usted no es nada. El cargo de comisario le queda grande. Mira lo que hablas, muchacha. Que aquí mismo te puedo arrestar por faltas a la autoridad. Vamos, ¿qué espera, comisario? Hágalo. Para comprobar que es usted un inútil y cobarde. Y además, no se meta conmigo o le pesará. ¡Ya basta! Ahí le dejo esa basura. Usted sabrá qué hacer con ellos. Y ustedes, cuídense de no cruzarse mi camino, pues si lo hacen, dense por muertos. ¡Ya estuvo! De estos me encargo yo. Ya se cumplió el mes de plazo que le di para cubrir la deuda. O me paga hoy mismo, o lo echo a la calle. Ahí está su dinero, muchacho. Y ya no le debo más. Estamos a mano. ¿Pero de dónde sacó tanto dinero? Si hace un mes me dijo que no tenía nada. Eso a usted no le importa. A usted lo que le importa es el dinero, ¿no? Bien, pues ya lo tiene. Y ya no le debo nada. Y este es mi negocio. Así es que fuera y no regrese más. Vámonos, Daniel. Aquí apesta a estiércol. Como le dije, patrona, vine a arreglar unos asuntos y usted sabrá si me espera o se va. Yo tardaré un buen rato más. Thank you.
¡Apártate de mi camino! ¡Ya te lo dije! ¡El camino no es tuyo! Mucho menos el camino que escogiste para llegar a estos lugares. ¿Qué quieres decir con eso, bruja mugrosa? ¡Explícate! Tú sabes muy bien a lo que me refiero. Lo sé todo. Como también sé lo que pasó en la casa de los campesinos, muertos por los escorpiones. ¿Te acuerdas? ¡Tú no sabes nada, bruja! Pero te lo advierto, no te vuelvas a cruzar en mi camino. ¡Te juro que te mato! ¡Nada es tuyo! ¡Nada será tuyo! ¡Está escrito! Petra, iré a la ciudad. Tengo que hacer algunas compras. Estaré fuera 2 o 3 días. Espérate, déjate alguna lista para encargarte unas cosas que necesito para arreglar la iglesia. Está bien, ya casi está todo listo. Pasaré a ver a Lorena. El chato se quedará a cuidar los caballos. ¿Y si pregunta a la patrona? ¿Qué le digo? La verdad. Y si se pone a hacer berrinches y a insultarte, ignórala. Nos vemos, Petra. Con cuidado. Vamos a la cantina del pueblo. Tengo ganas de tomarme unas cervezas. ¿Qué dices? Ni lo sueñes. Tenemos que andar con mucho cuidado. Esos hombres ya mero llegaban hasta aquí. En fin, yo tengo que hablar con el jefe. Tiene razón. Iremos al pueblo a buscar a los compañeros. Nada más fueron provisiones. Y ya tienen 3 días que se fueron. Tienes razón. Vamos. Hola, don Pepe. Hola, Daniel. Qué gusto de verte. ¿Cómo le va? Pues aquí, mira, trabajando. Sí. Fíjate que ayer me encontré con Lorena, ¿no te platico? Pero mira nada más quién tenemos aquí. Ni nada más ni nada menos que mi amigo Daniel. Yo no soy tu amigo. Ni nunca lo seré. Yo no hago ronda con payasos. Tú lo sabes. ¿Por qué, Danielito? ¿Al caso no te gusta ver la gente que se supera? Por lo que miro, tú sigues siendo el simple capataz de tercera. Y además ahora sé que recibes órdenes de una mujer. ¡Un momento! Déjame en paz, payaso. O te arrepentirás. Llegas advertido, estúpido. Maldito capataz, ya lo veremos. Ya me las pagarás. ¿Qué pasó, amigo? ¿Acaso lo pateó una mula? ¿Qué te importa, estúpido? Deja al muchacho en paz, que no ves que no puede ni hablar. Pero vaya, vaya, ¿a quién tenemos? ¿Con que tú eres el hijo del comisario? Sí, lo soy, ¿y qué? ¿No le gusto? Pues si no, pues ese es su problema, mugroso. Calma, calma, muchacho. No queremos pleito contigo. Al contrario, estamos a tu disposición. Te invito una copa mientras platicamos. Esa voz me gusta. ¿Qué diablos haces aquí? Pues pasaba a dar una vuelta, pero no pensé encontrarte por aquí. Por si no te has dado cuenta, estás dentro de mis propiedades y nadie entra sin mi permiso. Así es de que te sales o te saco a balazos. Cálmate, cálmate. La verdad es que me dieron ganas de verte y ya ves, tuve suerte. ¿Y para qué querías verme? Simplemente para ver a una mujer bonita.
Por aquí solo hay corrientes y feas. Y además flacas y pandas. ¿Quieres conquistarme o qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué acaso tienes novio? No tengo novio. Y si lo tuviera, no sería como tú. No me gustan los rancheros idiotas, además ignorantes. ¿Qué a poco te gusta el capataz ese? No te metas conmigo, te lo advierto. Además, ese es mi asunto. Según oído, Danilito ese se va a casar. Por el tono en que lo dices, parece que no te cae bien el capataz. No. Y además tiene una cuenta pendiente conmigo. Y un día me las va a pagar. ¿Sabes? Pensándolo bien, creo que podemos ser amigos. Y te invito a la boda del capataz. Será en mi rancho. Ah, está bueno. Ahí nos vemos. En verdad tu novia es muy bonita, Daniel. Pero ten cuidado que no te la vayan a robar. Gracias, patrona. Y por lo demás, aquí en el valle todos nos conocemos. Y nos respetamos. Bueno, yo voy a darle una arregladita antes de que lleguen los demás invitados. Esa muchacha no me gusta nada. Cállate, ¿no ves que es la patrona de tu yerno? Ay, mujer, cálmate. Yo solo digo la verdad. Con don Agustín fuimos muy buenos amigos. Y sabíamos que tenía una hija, pero esta muchacha no se parece nada al finado. Pues yo solo sé que se llamaba Romina. Y por las cartas que puse en el correo, me di cuenta que estaba en un internado estudiando. Pues yo estoy con don Robledo. La patrona todavía no me convence. Actúa de una forma muy rara. No tiene ni una pizca de bondad como don Agustín. Pero bueno, brindemos por los novios. Que sean muy felices. Salud. Tengo una casa en el campo, mi caballo en mi sembrado. Mi familia es el más grande regalo que Dios me ha dado. En rigores soy muy pobre, millonario en amistades. Donde quiera estoy tranquilo, pues no me cuido de nadie. Yo sé llorar, yo sé llorar, y sé reír, y sé reír, como todo ser humano cuando quiere ser feliz. Siempre tengo lo que quiero, Dios me ayuda a conseguirlo. Trovador de nacimiento, soñador y campesino. ¡Hija! ¡Y échale, Daniel, grito! Por el campo en mi caballo voy cantándole a las flores. Cuando junto mi rebaño soy feliz con mis labores. No padezco de ambiciones, tampoco soy conformista. Puedan juzgarme de loco con ideas de transformista. Quiero encontrar la solución para exterminar el odio y hacer un mundo mejor. Siempre escojo a mis amigos, no me gustan las traiciones. Gozo con los buenos vinos y el amor de las mujeres. Busco la paz, busco la paz, sembrando amor, sembrando amor, para que mis hijos tengan mañana un mundo mejor.
Quedas arrestado por intento de homicidio. Tú no arrestas a nadie, comisario. Y al que debes de sacar de aquí es al fanfarrón y cobarde de tu hijo. Si no lo sacas, te lo llevas muerto. Así que tú decides, comisario. Un momento, Robledo. Usted no es nadie para correrlos. Están en mi casa. Y si no les gusta, los que se tendrán que largar son ustedes. La patrona tiene razón, Robledo. Los que nos vamos somos nosotros. Como tú digas, quede con sus invitados. Tú no tienes por qué irte, Daniel. Y si lo haces, date por despedido. Ya estoy despedido, patrona. No me gustan sus amistades. ¡Está bien! ¡Lárguense todos al diablo! ¿Y tú, Petra? Ponte a limpiar el basurero que dejaron estos puercos. Límpielo usted. Yo ya no trabajo aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de mi rancho, malditos desgraciados! No se preocupe, señorita. Yo me encargo de que desde mañana tenga una sirvienta nueva. No se preocupe. ¡Vámonos, hijo! Está bueno, pa. Ayer recibí órdenes del jefe. Y esta noche cumpliremos con el encargo. Oigan el plan. ¿Y qué con este? Ya escuchó todo. ¿Quién te asegura que no es un maldito federal? ¡Basta! Aquí las órdenes las doy yo. Además, si este nos traiciona, iremos sobre el hijo del comisario. Él fue quien nos lo recomendó. ¡Ya basta de pláticas! ¡Vámonos a trabajar! Con esto les digo todo, que el ganado del Robledo está a nuestra disposición. El muy cobarde del vaquero se escondió. Tuvo miedo de lo que pasó con el comisario. En fin, el jefe quiere que nos llevemos el ganado. Y después de este golpe, saldremos de vida. Claro que sí, lo hacemos esta noche. Después de embarcar el ganado en las trailas, desapareceremos. El jefe sabe dónde encontrarlo. ¡No los mates! ¡Los quiero vivos! ¡Con que ustedes son los cuatreros! ¡Les espera una larga temporada en la cárcel! ¡Échenlos por delante! ¡Vamos! Dio resultado tu plan. Eso de hacerme el desaparecido funcionó. Así es, Robledo. ¿Y estos cómo supieron? Ya lo sabremos. Por ahora sigamos con el plan. Vámonos. Bien. Lo cité para cumplir con el deseo del finado don Agustín Fierro, el cual se encuentra en esta carta abierta. Pidió que el testamento se leyera un año después de su muerte. Y precisamente hoy es el día. Bien, procedamos. ¿Y el comisario qué hace aquí? Yo lo cité para que sea testigo de lo que el testamento diga. Usted, notario, no tiene por qué dar explicaciones. Lea el testamento y ya. Yo, Agustín Fierro, en pleno uso de mis facultades mentales y sin ninguna presión física, quiero que mi testamento se dé a conocer un año después de mi muerte. Esto con el fin de que mi única hija, Romina Fierro, esté presente e instalada en el rancho Los Manantiales. Deseo que mis bienes sean repartidos de la manera siguiente.
La finca del Valle de los Escorpiones, con los terrenos que la rodean, se la dejo a mi fiel capataz, Daniel Juárez, como regalo de bodas, pues espero que esté casado. A Petra, mi ama de llaves, le dejo la casa del campo norte con 100 cabezas de ganado y del que sobre una tercera parte para Daniel. Del dinero le dejo $10,000 a la enfermera que me cuidó en mis últimos días. Y todo lo demás, el rancho, ganado, dinero y todas mis pertenencias son para mi hija Romina Fierro, a la cual quiero que Daniel la ayude y la proteja. Firma Don Agustín Fierro. Pues yo no estoy de acuerdo. No tengo por qué compartir mi herencia con esta gente. Y usted, comisario, ¡haga algo! ¡No deje que me roben! No se preocupe, señorita. Yo me encargo de que nadie le quite lo que es suyo. Lo verá. Usted lo que es un ladrón. Ya se le cayó la máscara. Ahora sí te encierro, muchacho. ¡Ya me llenaste el buche! ¿Por qué no confiesa que usted es el jefe de los cuatreros que robaban la región? Y que todo lo planeó a raíz de la muerte de Don Agustín. ¡Entra, Robledo! ¡Vamos, muchacho! ¡Aquí están los responsables! ¡Vamos! ¡Hable! ¡Malditos cuatreros! ¡Venga, usted es él! ¡Cómo! ¡Quieto, comisario! Pero... no entiendo nada. ¡Tú eres uno de los cuatreros! ¡No, comisario! Yo soy agente federal. Daniel denunció los robos. Y en la capital me comisionaron para la investigación. Por eso me uní a los cuatreros. En el cual usted es el jefe. Queda detenido por eso. Y por la muerte de estos hombres. ¡A mí nadie me detiene! Señor notario. A como están las cosas, he cambiado de opinión. Firmaré el documento. Me alegro, señorita. Aquí, por favor. Un momento. ¿Tú? No es posible. ¿Tú estás... ¿muerta? Pues ya ves que no. Un momento, ¿quién es usted? Yo soy Romina Fierro, la hija de Agustín Fierro, y aquí están las pruebas. En efecto, esta acta de nacimiento y esta fotografía son auténticas. Pero entonces, ¿quién es ella? Ella es una impostora. Ella es Débora Rendón, mi compañera de dormitorio en el internado. En efecto, ella se golpeó la cabeza y quedó en el hospital en estado de coma. Buscamos a Débora, pero no la encontramos. Entre las pertenencias de Romina encontramos nada. Esa acta de nacimiento yo la tenía. La fotografía estaba en el álbum del internado. Pero gracias a Dios, hace una semana Romina recobró el conocimiento. Y recibimos una carta de Daniel, donde nos decía sobre la lectura del testamento del finado señor Fierro. Y yo estoy aquí ahora para ver si la que está en el rancho es la verdadera hija de Don Agustín Fierro. ¿Y la muchacha dónde está? ¡Ya se fue! ¡Fue por allá! ¿Otra vez tú, bruja mugrosa? Sí, yo, muchacha. Te dije que nada era tuyo, pero con tu presencia, el valle solo se tiñó de sangre. ¡Tu camino se acabó! Maldita bruja, ave de mal agüero, ¡pero ahora sí te mato!
Mira en lo que terminó tu patrona. Por la maldita ambición. Te dije que me traía mala espina. Capataz, maldito. Por tu culpa mataron a mi padre. ¡Te vas a morir! ¡Tenía que matarlo! ¡Este cerdo violó a mi hija! La la.